Para wow. El Ezequiel, no. Puede estar en el sector.
Por eso que rapito, ay, que todos podemos llegar hasta aquí. Chicos, no pueden pasar. No nos pueden parar, solo hay que avanzar. El tesoro hay que encontrar. Por eso que rapito, mucho más grande. Y saben también que ir al Ezequiel es como recorrer Chile, porque cada uno de sus pisos está ambientado en una zona diferente del país. Bueno, para los que no saben, hemos traído una obra de teatro llamada Amancay y sus amigos, que abarca estos aspectos y también sus derechos como niños. Espero que pongan mucha atención y que por supuesto la disfruten. ¡Ya sé! Me están hablando esa declaración que dice que todos los niños y las niñas tienen derecho a educarse, sí, 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 a salud, sí, a vivienda garantizada siempre, siempre. ¡Esa es! No la conozco. ¡Ah! ¿Cómo sabe todas esas cosas? ¡Pingüinita! ¡Yo sé muchas cosas! ¿Ustedes sabían que la emergencia cuando se grita ¡Niños y niñas, cuidado! Debe ser por esa declaración. Pues sí, por esa misma, no, yo creo que es por otra cosa. A ver. La declaración está escrita en un papel. Sí, no, pues, te decía yo. Pero eso, amigos, es solo el símbolo. No, señorita, usted habla de símbolo todo el rato, pero nunca sabemos qué es. ¿Por qué no explica qué es un símbolo? Ay, un símbolo, amigos, ¿sí?, es algo que representa una cosa o persona, sin que esa cosa o persona esté necesariamente allí. ¿Entiendes? ¿Cómo? Ay, a ver, un ejemplo. ¡Ay, ya sé! Miren, este mapa. ¿El mapa? Este mapa, amigos, es el símbolo de Chile. Sí, pero no quiere decir que todo el país esté aquí dentro de este mapa. Bueno, amigos, asimismo, la declaración que está escrita en el papel es el símbolo de los derechos. Pero no quiere decir que todos los derechos estén metidos ahí dentro de un papel, ¿verdad? ¿Verdad? Pero, amigos, ninguno de los símbolos que estamos buscando, que están cerca del tesoro, está acá en este piso. Pues entonces, tenemos que seguir nuestro camino. ¡Sigamos buscando en el siguiente piso! ¡Pues entonces, vamos! ¡Ratones, pulgones, piojones! ¡Se escaparon otra vez! ¡Buenos días, niños! ¿Cómo están? ¡Qué bueno! Nosotros también estamos muy contentos de estar hoy día con ustedes. Niños, ¿ustedes conocen el Hospital Ezequiel González Cortés? ¡Sí! ¿Y ustedes saben que este año el Ezequiel se cambia de casa a un edificio mucho más grande? ¡Sí! ¿Y saben también que ir al Ezequiel es como recorrer Chile, porque cada uno de sus pisos está ambientado en una región distinta del país? ¡Sí! Bueno, para los que no saben acerca de esto, hemos traído una obra llamada Amancay y sus amigos. Espero que pongan mucha atención y que, por supuesto, la disfruten. Mi nombre es Rosa y soy del Hospital Ezequiel González Cortés. Y nos vamos a cambiar de casa. Y nos vamos a cambiar de casa cerca
a un edificio muy, muy grande, ¿ya? Para poder atenderlos mucho mejor, ¿no es cierto? Y nosotros decíamos, ¿y cómo los niños van a saber que nos vamos a cambiar de casa? ¿Cómo se van a poder ubicar adentro del hospital? Porque el hospital es grande, el hospital va a tener 5 pisos. Y la mejor forma de que ustedes sepan cómo va a ser el nuevo hospital es con una obra de teatro. Y por eso, unos tíos hoy día les van a mostrar cómo va a estar el hospital Ezequiel González Cortés, para cuando ustedes puedan ir, no anden perdidos y sepan a dónde tienen que ir. Entonces voy a dejar con ustedes a Amancay y sus amigos. Le damos un aplauso, pero fuerte. Pero ¿por qué no me dices, no dicen de una vez qué es el tesoro? ¿Ah? El tesoro es la declaración de los derechos de los niños. ¿Cómo? ¿El tesoro es la declaración de los derechos de los niños? Sí. ¿Pero por qué no me dijeron antes, chicos? Tengo una duda porque el mapa tiene una X. Quiere decir que hay un tesoro en alguna parte. ¡Oye, es verdad! ¡Miren, acá dice algo! ¡Está en aymara! Dice Maya, Chilcuña, Laijaru. ¿Y qué quiere decir eso? Amigos, eso quiere decir un largo paso al frente. A ver, vamos. ¡Uno! ¡Miren lo que hemos encontrado! ¡Es apagado! Un lienzo para pintar. ¡Qué raro! ¡Qué bonito! Pero es que... ¡Ay, amigos! ¡Vais a poder pintar aquí! ¡Es un mapa! Lo que pasa es que está al revés. ¡Míralo, amigo! ¡Ah, sí! ¡Ya estaba pintado! ¡Sí! ¡Sí, amigos! ¡Estos son los principales derechos de los niños! Usted va a tener una importante misión. ¡Atención! Tienen que cuidar mucho este letrero y preocuparse de que nadie lo rompa ni lo raye. Ya, esa es la primera misión. Y la segunda, tienen que entregárselo a una profesora para que ella pueda ponerlo dentro de este establecimiento y así todos sus compañeros puedan verlo y sepan cuáles son sus principales derechos. ¿Se comprometen a eso? ¡No! ¡Sí, dame los 5! ¡Comprometido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Un aplauso! ¡Están escondidos! ¡Un aplauso para el pequeño! Los niños y las niñas. Sí, por la libertad y la igualdad para todos y todas. Entonces, chicos, ustedes a continuar con su misión y nosotros a seguir luchando por los derechos de los niños. ¡Sí!